En un informe ante el Consejo Municipal, el subsecretario de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Agropecuario, Andrés Duque Giraldo, hizo referencia a los programas y proyectos que ejecuta la entidad en beneficio del sector rural, el recurso hídrico, la seguridad alimentaria y, en general, por el medio ambiente. El funcionario comenzó por destacar la importancia de esta dependencia, que pasó de ser una oficina a convertirse en una subsecretaría, lo que le permite tener más herramientas para cumplir con su labor. Esta subsecretaría va a tener tres componentes muy importantes: una dirección de medio ambiente en la que vamos a atender todos los temas ambientales del municipio, se crea la dirección técnica de desarrollo agropecuario y rural y se establece una unidad de asuntos mineros, teniendo en cuenta que el municipio recientemente, con un informe que entregó la agencia minera, digamos que quedamos habilitados con un potencial total para el tema de extracción de arcillas, y eso nos convierte en un municipio con un potencial minero muy interesante. En ese sentido, pues hay que empezar a atender esos asuntos mineros tan importantes en el territorio. Desde la subsecretaría se desarrollan proyectos como el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Para el tema de erradicación de árboles, nosotros pues tenemos una lista bastante extensa de árboles que deben ser erradicados porque representan algún riesgo. Habló sobre la necesidad de actualizar el PEGIRS y ponerlo a tono de acuerdo con el crecimiento de la ciudad. El año pasado, como les había contado, quedó desierto el proceso de implementación del PEGIRS y el alcalde pues ha orientado esos recursos y le ha sumado otro poco para poder hacer una actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos. Esto creo que es un tema muy importante, que la ciudad lo necesita, que el municipio necesita avanzar en la actualización de ese plan de gestión integral de residuos sólidos, que no responde realmente a las necesidades y al crecimiento que tiene actualmente el municipio. Entonces esperamos poder dejar este documento actualizado y acorde a la normatividad actual vigente y a las necesidades que tiene el territorio. El municipio, con el acompañamiento de la CBC, trabaja en un proyecto para la compra de predios con destino a la conservación y protección del recurso hídrico. Digamos que estas zonas que se conservan también, pues al convertirse en áreas boscosas, lo que terminan es mejorando ese balance hídrico en la conservación general del recurso. Estos predios no solamente conservan el agua de los acueductos rurales, sino que también hacen parte de la cuenca del río La Vieja, en las diferentes microcuencas que se componen, y al final también terminan generando conservación del acueducto municipal. Finalmente señaló que también se avanza en un proyecto para la conservación del espejo de agua del Ecoparque de la Salud del barrio El Samán. Estamos trabajando en unos proyectos de la mano con las empresas municipales. El ejercicio que ellos han hecho de recuperación de la calidad de las aguas en las lagunas de oxidación en Zaragoza es muy importante, y esa experiencia la queremos replicar en el humedal para recuperar también la calidad del recurso hídrico en esta zona. Afortunadamente, digamos que este cuerpo de agua no está en un proceso de contaminación total, en que no tenga oxígeno, porque pues uno puede ir al parque y no siente un olor a pudrición. Entonces, eso es un parámetro, digamos, que es importante.